Bueno, pues una vez sabido cuánto tenemos por vuelta de manivela, lo que hacemos es decir, bueno, vamos a empezar en un rango de 100 metros. Y el rango de 100 metros es lo siguiente. Pues activamos el reloj en el ejercicio de caminar al aire libre. Y una vez que lo activamos y cogemos el carrete. Y empezamos a contar hasta 100 vueltas. 100 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con el reloj activado lo que es el de caminar. Una vez que ya llegamos a 100, paramos. Y lo que hacemos es mirar en el reloj en la zona donde te pone distancia de kilómetros. Y ahí te va a poner un dígito. ¿Por qué? Porque el movimiento del brazo es el movimiento del caminar. Y entonces, a nosotros lo que nos vale es que, aparte de que él coge 1 metro por zancada, lo que hace es que a nosotros ese número, ese dígito que nos coloca ahí, que nos pone, es el que a nosotros nos va a decir que hemos llegado a los 100 metros. A ver, hemos llegado a los 100 metros en este caso, que eso es lo que vamos a apuntar, 100 metros. En el móvil, en un sitio donde tiene de notas, mismamente en mi móvil, yo apunto contabilización por reloj, 9 de distancia, equivale a 100 metros. Vale, ese es el tema. Ahora lo que hacemos es, sucesivamente, volvemos a contabilizar y yo lo tengo que paso a 110. 110 vueltas, tanto tiempo, que normalmente es un dígito más, pero bueno, no obstante, cada reloj marcará un dígito ahí. Entonces lo que hacemos es vamos a decir, toda una relación de metros, 110, 120, 130, así lo voy teniendo yo hasta 190. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que bueno, si estamos pescando de noche y hemos hecho el primer lance y queremos saber en qué rango nos movemos de metros, como lo que os he comentado antes, que hay distintos sistemas para medir eso, pero bueno, a veces no son muy acertados dependiendo del momento. De día no habría problema, pero de noche es un poco más complicado. Y entonces lo que hacemos es esto, que quiero saber los metros que he lanzado, por qué es el primer lance, por qué he cambiado de cebo. Porque no sé si con este plomo estoy llegando a la distancia que yo quiero. Pues bueno, pues nada, sucesivamente lo que hacemos es eso. Hemos lanzado, a la hora de recoger, activamos el reloj en la posición de caminar al aire libre y empezamos a recoger. Una vez que llegamos con el plomo, paramos y miramos la distancia que tenemos en kilómetros. Eso directamente lo pasamos, miramos en el móvil en ese momento. Y decimos, bueno, pues estamos en un rango, me ha dado 10 de distancia y en lo que tengo yo apuntado 10 son 130, vamos a suponer, ¿no? Digo, pues entonces me estoy moviendo en 130. Bueno, pues que quiero estirar un poco más, de decir, o cambio de plomo, o cambio de cebo, lo meto más ligero el cebo, o me esfuerzo más y alcanzo un poquito más de distancia. Pero bueno, al final lo que se basa esto,